Durante este último siglo, los extraterrestres han sido materia de ciencia ficción, imaginados por literatos e ilustradores como criaturas de bizarro aspecto e imposible anatomía, destinados más a inspirar temor o repulsión que a describir una posible realidad. Rara vez han sido reflejados como seres hermosos de naturaleza superior y actitud tolerante. Dado nuestro innato antropocentrismo, no solo nos hemos considerado el ombligo de todo lo creado, sino también el sumum de la perfección. Consecuentemente, si había alguien por ahí fuera, debería ser mucho más feo que nosotros. Y si tenía la desfachatez de venir a este planeta, tendría que ser con intenciones hostiles, como implacables conquistadores. En realidad, no hemos estado haciendo más que proyectar en esas criaturas imaginarias nuestros temores o nuestros secretos deseos. Y a la postre, más que ellos, son un retrato de nosotros mismos. Hoy día ya no hay sitio para los alienígenas de ciencia ficción. La posible visita de naves procedentes de otros lugares del universo se ha convertido en certeza, al menos para las innumerables personas que las han visto. Es más, dada la variedad de tipos fotografiados y filmados a lo largo de estas últimas décadas y lo diverso de las descripciones que hacen los testigos, da la impresión de que lo que para nosotros constituye una hazaña tecnológica debe ser algo bastante común más allá del sistema solar. Bueno, vimos una bola de fuego que atravesaba desde los 100 grados a los 280 grados, es decir, la pista completa del aeropuerto de Mataveri de la isla de Pascua. Y esto era aproximadamente las 10 de la noche, estaba oscureciéndose, vimos una luz grande acompañada por varias chicas, aproximadamente 4 o 5 diría yo. La manifestación se presentó con un disco de color blanco lechoso, desde donde se desprendía una luz roja que se elevaba verticalmente sobre el mismo, y luego comenzaba una secuencia de carrusel de luces que tuvieron distintas frecuencias de avistamiento. Con los prismáticos en casa miramos la luz y en el centro tenía un punto brillante. Vimos hacia el sur una luz incandescente que creció súbitamente y se hizo todo de día, con sombras y con todo, pero gigante, una duración de unos tal vez 15, 20 segundos. Era un disco volador metálico de unos 30 centímetros de largura aparente, no muy alto, que en un movimiento oscilatorio. Y se formó un círculo oscuro con un resplandor muy potente hacia todo alrededor. Y empezó a desplazarse de sur a norte. Despacito, 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 se fue perdiendo en el horizonte y formándose como una neblina. Respecto a sus intenciones hay diversidad de criterios, pero entre los testigos predomina la idea de que son indiferentes o amistosos. Incluso entre los pilotos, frecuentes protagonistas de encuentros con los ovnis. Y eso, pese a que estos, los ovnis, han sido objeto de numerosas agresiones por parte de nuestros aviones militares, que no se andan con contemplaciones al hallarse ante naves no identificadas que está violando el espacio aéreo del país correspondiente. Por ejemplo, hace algún tiempo recogíamos en este mismo programa el caso del comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres, que mantuvo una especie de diálogo a través de las luces con un enorme y desconcertante ovni que le acompañó durante parte de su recorrido. Entonces a mí se me ocurrió un código muy sencillo. Y es apagar las luces del taxiway de mi avión, que son unas luces muy potentes, y las apagaba una vez. Bueno, yo le hablé en inglés, le hablé en español a ese objeto, y ahí nadie me contestaba. Entonces, cuando yo establecí este código, las apagaba, y en castellano, en español, le dije que esto era sí. Y las apagué y las encendí dos veces, y le dije que era no. Entonces empecé a hacer una serie de interpelaciones, yo creo que más de 20. Le dije si nos estaban observando, que si eran de esta galaxia, si venían de Plata de Amigos, si creían que estábamos incurriendo en algo que interferíamos en su manera de vivir, etcétera, etcétera. Hay otras que no las recuerdo. Y
concretamente en algunas de las interpelaciones que yo hacía, se apagaba la nave y se encendía contestándome sí o no. O sea que yo creo que de alguna manera me comuniqué con ellos. Pese a ser extraordinario, no es un caso aislado. Otro piloto, también de amplia experiencia y reconocido prestigio, fue protagonista de un hecho parecido. Se trata del comandante brasileño Gerson Maciel de Brito. El 8 de febrero de 1982, el avión que pilotaba, un Boeing de la compañía WASH de Brasil, fue acompañado nada menos que durante una hora y media por un ovni. Es uno de esos casos claros, contundentes. Tripulación y pasajeros lo observaron a placer. Otro avión en vuelo también lo vio y el radar de tierra estuvo registrando su presencia y trayectoria en todo momento. Gerson, como el piloto español, intentó establecer contacto con aquella nave pidiéndolo mentalmente. Y por desconcertante que parezca, fue inmediatamente complacido. Y en un determinado momento, após ya una hora y tanto, yo achei por bien tentar una mentalización, un proceso telepático, de ya admitiendo ser una nave extraterrena, porque un objeto de nuestro conocimiento no podía desenvolver aquella performance de deslocamiento y mutaciones de cores, que yo nunca había visto eso. Foi então que eu, sem ter tido um preparo adequado, eu tentei focalizar o OVNI e emitir mentalmente uma mensagem de que eu já estava entendendo ser um engenho fora da nossa tecnologia, do nosso conhecimento. E se porventura estavam tentando um contato conosco, que eles pudessem fazer de uma forma como fosse melhor para eles, no caso, né? Que eu os recebia fraternalmente, já entendendo ser uma civilização extraterrena, e gostaria que nos mostrasse como poderia ser esse contato. Foi quando houve a aproximação, a 8 milhas, o radar Sindacta nos informou que estava detectando um ponto à nossa esquerda, a 8 milhas, a posição 9 horas. Foi quando o OVNI aproximou-se, uma luz bem concentrada, azulada, inundou todo o interior do nosso avião, o nosso painel de voo, o nosso para-brisa. Y de ahí, entonces, pasó a nos acompañar hasta el pozo en el Galeón. Esta es una zona del planeta muy especial. Está en el norte de México, donde confluyen los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango. La llaman la zona del silencio. Algo hay en ella que afecta a las ondas de radio, que lleva al ganado de la región a morir al pie de un cerro determinado como si un imán invisible les atrajese, algo que también atrae con fuerza a los meteoritos y a los ovnis, porque en esa inhóspita zona se han visto y se ven con gran frecuencia, igual que sus tripulantes, que a veces deambulan por cerros y quebradas para sorpresa de los escasos agricultores y visitantes que hay por la zona del silencio. Aunque a decir verdad, por lo que se cuenta de ellos, su actitud, lejos de ser hostil, resulta amistosa. Ellos se pusieron detrás de la camioneta, la empujaron, pero como si fuese una caja de cartón. Entonces, ya cuando ellos avanzaron aproximadamente unos 50 metros, el señor Díaz bajó de la camioneta para agradecerle ese favor a los señores altos, que tenían ese impermeable de color amarillo a claro, y en la frente llevaba un triángulo con un círculo en medio. No estaba. Como no sabemos de su estrategia, ignoramos qué razones les mueven a elegir unas zonas determinadas, pero está claro que así lo hacen. Otro de esos lugares es una sierra argentina, en la provincia de Córdoba, donde está el Cerro Uritorco, que ya era considerado como cerro sagrado antes de la conquista, y que hoy sigue sustentando su fama por las numerosas luces que lo recorren. Allí es fácil encontrar testigos. Unos son habitantes de la región, otros han llegado a las inmediaciones del Uritorco llevados por una fuerza desconocida, una especie de impulso místico que desde fuera puede parecer absurdo. Eso es lo que le pasó a Graciela y a su grupo. Ella estuvo perdida durante 8 días, en pleno invierno, errando sin alimentos
y vestida con una simple túnica por la sierra. Y hubiera muerto, de no ser porque, como ella cuenta, esos seres la ayudaron. Peinado hacia atrás, lacio, ojos como achinados, pero no chiquitos, sino grandes, ovalados, muy verdes, con una pupila como si fuera vertical, alargada, una piel no verduzca, no verde, sino verduzca, como un tono aceituna clarito, muy clarito, y que es la piel tenía como, no es como la nuestra, sino con más, como más grande las marcas de la piel, ¿no es cierto? Eso era lo que yo siempre veía, sumamente hermosos, y hablando en segunda persona del plural, y muy altos, yo calculo alrededor de 2 metros, un poco más. La realidad es tanto o más sorprendente que la ciencia ficción. Pero no es solo cuestión de dar crédito o no a los testigos. En la segunda parte del documental contaremos con abundante material que demuestra, sin dejar lugar a la duda, cómo nuestras sondas y naves espaciales son acompañadas o vigiladas, que eso no lo sabemos, por objetos volantes no identificados, poseedores de una tecnología que nada tiene que ver con la nuestra. Vamos a presentarles a los invitados de esta noche, comenzando por mi derecha, Julio Marbizón, meteorólogo. Él es muy conocido por su investigación sobre la Sabana Santa, otro tema con el que está trabajando en estos últimos años junto con Enrique Vila, es el de las experiencias cercanas a la muerte, experiencias de casi muerte, pero tiene una dilatada experiencia sobre el fenómeno OVNI. Cuando nos conocimos hace muchos años, pertenecías al Ejército del Aire y estabas metido hasta el fondo en el fenómeno OVNI, siguiéndolo desde cerca, que es como hay que hacer, ¿no? Bueno, es que meteorología, yo soy meteorólogo, meteorología estaba militarizado entonces, pertenecía al Ejército del Aire, por eso tenía uniforme, no, estaba en la base de Morón. Militarizado tiene exclusiva, ¿no? Era todo el cuerpo de meteorología. Bien, nuestro siguiente invitado es un muchacho que está empezando, Juan José Benítez, que empieza ahora a curiosear en el fenómeno OVNI, que creo que escribirá algún libro un día de estos. Bromas aparte, todos ustedes le conocen sobradamente, es uno de los investigadores del fenómeno más conocido, no de España, yo diría que del mundo, y por méritos propios. Di algo. Bueno, sí, tienes razón, que estoy empezando cada día, como si fuera un principiante. Sí. Bueno, llevo ya 27 años, me parece, y la verdad es que cada día cuando me enfrento a un caso nuevo de investigación es como si fuera el primero. Yo creo que sí, que eso es lo que caracteriza a un investigador que siempre está empezando, que cada nuevo caso lo sigue con apasionamiento, con interés, como si fuera el primero, cosa que le pasa también a Javier Sierra, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, que es joven, pero con una gran experiencia también en el fenómeno, director de la revista Más Allá, que se ocupa con frecuencia de la cuestión OVNI, y que a pesar de dirigir una revista, pues supongo que sigue saliendo al campo a investigar y a perseguir a los testigos y a los OVNIs, ¿no? No puede ser de otra manera, si no te alejas de la realidad. El trabajo en una revista, en una redacción, es algo que al final termina convirtiéndose en una cuestión burocrática, ¿no? Casi de empresa. Parodiando un poco, parafraseando la serie de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Es decir, hay que salir, hay que tomar contacto con la realidad y hay que viajar. Y afortunadamente hay un buen equipo en la revista que me permite hacer esas salidas. Muy bien. Y Andrés Averasturi, que es la única persona sensata de esta mesa, por lo que estamos viendo. De esta mesa. Tú no has visto ningún OVNI ni... No tengo el gusto. No. Pero me creo que todo, ¿eh? O sigue, igual no lo cuentas. No, ya una vez en Canarias me pareció ver uno, pero por lo visto no era. No. Que empecé a llamar a medio hotel para que lo vieran conmigo y todo el mundo se retiró escépticamente a la cama otra vez porque no se movía y no tenía nada que ver. Pero sí me gustaría ver alguno.
Bueno, vayamos allá. Estáis aquí tres invitados, a Andrés y a mí no contamos en este caso, con una amplia experiencia, que podéis hablar del fenómeno OVNI, no de oídas, sino después de haberlo acosado y perseguido en muchas ocasiones. De entrada y para que nuestros espectadores salgan de dudas. ¿Tenéis vosotros, a vuestra vez, alguna duda sobre la realidad del fenómeno OVNI? Duda no, yo creo que no, duda ninguna. El fenómeno está ahí, existe, ¿no? Bien. Yo sí tengo muchas dudas. No sobre el fenómeno, que estoy de acuerdo con Julio y supongo con Javier, de que es una realidad aplastante para el que quiera informarse. Es decir, hay suficientes pruebas, hay infinidad de datos objetivos. Yo lo que tengo dudas es sobre su intencionalidad, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Básicamente ninguna duda sobre todo la realidad del fenómeno. En estos últimos 50 años han sido muchos miles, millones de personas, podríamos decir, que han visto objetos no identificados sobre los cielos de todo el mundo. Y no solamente eso, es decir, el fenómeno OVNI, y esa es la magia que tiene este asunto, no se limita simplemente a objetos que se ven o que se detectan por el radar, son objetos que dejan huellas físicas de que han pasado por nuestro mundo. Y psíquicas también, ¿no? Y psíquicas, desde luego. Las físicas son más fáciles quizá de investigar, ¿no? Menos controvertidas. Yo acabo de regresar de Perú, donde he estado trabajando con un asunto fascinante. Ha habido una oleada de ovnis desde marzo aproximadamente hasta bien entrado el mes de abril. Y en medio de esa oleada, en un pueblo cercano a Cuzco, que se llama Chinchero, que está a unos 20 kilómetros, desaparecía el pasado 8 de marzo 500 toneladas de tierra después de que se hubiera visto un ovni pocas horas antes en el lugar, dejando un agujero perfecto. De hecho, se tomaron muestras, estamos ahora analizándolas, y es una prueba más, una prueba circunstancial más, no es una prueba definitiva, pero sí una prueba circunstancial más de que esta gente, porque el fenómeno OVNI es inteligente, hay gente detrás, pues está actuando sobre nosotros, ¿no? Uh-huh. Bien, Andrés, ¿tú tienes alguna duda o todas? No, yo todas, yo con el pragmatismo atroz que me corroe, quiero decir que vale, que yo estoy convencido de que hay seres por ahí fuera y naves y todo eso, pero ¿por qué se llaman a Chinchero? ¿Cómo es Chinchero? Chinchero. Y se llevan 500 toneladas de tierra pudiéndose llevar Torre Picasso en Madrid, por ejemplo, que es tan feo. Y sería mucho más espectacular decir que se lleven Torre Picasso y a la mañana siguiente, coño, pues no está Torre Picasso, ha sido un hombre y se lo ha llevado y todo el mundo creería. Pero claro, se van a Chinchero a llevarse 500, que tú me lo cuentas y debe ser verdad, pero decir, yo nunca estaré en Chinchero ni me interesa nada que se hayan llevado 500 kilos. Bueno, está ahí, están ahí las fotografías, están los análisis. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro, a lo que tantas veces y siempre me parece un hallazgo magnífico del, quizás el único, de Jiménez Veloso, lo de que se vayan a hacer puñetas cósmicas, ¿cómo era? Cósmicas puñetas. A mí no me interesa nada el fenómeno OVNI si todo lo que van a hacer es llevarse 500 esto o dejar una marca en una esto y no me van a decir hola, buenos días, soy yo, encantado de No, pero ese es el penúltimo capítulo de la historia del fenómeno. Es que llevamos, el penúltimo capítulo llevamos 500 años y este es el penúltimo capítulo hasta el gorro. Más, Andrés. Eso sería con tu lógica. Es que claro. Tu lógica no es la de ellos. Ah, bueno, pues que sí, yo no... Sí hay ellos, ¿eh? Sí hay ellos. Pues si es no, que sí, a mí ellos me entran... Vamos a dejar hasta esa primera duda. Sí, los hay. Lo que pasa es que yo creo que todos tenéis parte de razón. Todos. Es decir, no nos explicamos por qué no descienden de una vez, no oficialmente y ante las cámaras de televisión nos dicen lo que nos tengan que decir, etc. Pero yo creo que el problema es muy sutil. Es decir, el mundo está en un momento X de su historia, mejor o peor, y entonces unas civilizaciones... vamos, es una opinión personal, ¿no? Que nos puedan llevar miles de años o millones de años o ser básicamente diferentes a nosotros, nos harían un flaco servicio a nivel colectivo, aunque sean pacíficos, si descienden. Es decir, yo no me puedo imaginar al mundo enfrente de unas civilizaciones, como os digo, que nos puedan llevar un millón de años, diciéndonos, miren, ustedes están equivocados en casi todo y tienen que cambiar de la noche a la mañana. Eso sería un crimen para nosotros, es decir, se iría a hacer cósmicas puñetas todo nuestro ritmo evolutivo a todos los niveles, ¿eh? Desde la sanidad, la cultura, la medicina, la fabricación de armas, etc. Entonces yo creo que esta gente es más consciente de lo que es la libertad que nosotros mismos y va a tardar probablemente mucho tiempo en que se produzca ese contacto oficial. Pero Juanjo, entonces, ¿por qué las bromas?
decir, ¿por qué las bromas de llevarse 500 toneladas en chincheta ese, como se llame? La broma de aparecer con un pobre señor que iba de la carretera, no sé qué, en el kilómetro 87 y que aparece en Burgos, y admitiendo que todo eso sea verdad. Si no quieren decirnos nada y no tienen nada que aportar porque nos harían la puñeta a nosotros, pues que no vengan. ¿Por qué no van a venir? ¿Para qué van a venir? Pues porque... Para decirnos, que... para estarnos mosqueados y, bueno, gracias de eso vivimos. Mira, yo creo que ahí hay una razón también importante de fondo. No estamos preparados, muy sutil, esa es la otra historia. No, de una manera muy sutil están abriendo las mentes de mucha gente. Y es muy importante que el mundo sepa que no está solo en el universo. Esa ya, solo eso es una razón más. Tú mismo me acabas de decir, Juan, que llevan más de 500 años abriendo las mentes. Abriendo las mentes, observando, investigando y más cosas que no sabemos. ¿Por qué no me permitís un momento? ¿Me permitís? Sí, sí. ¿Seguro? No sé. Todo lo que estoy diciendo me parece muy interesante y vamos a ir a ello después. Pero nos habíamos quedado en el convencimiento. Otra cosa es la argumentación sobre sus intenciones, por qué tienen la conducta que tienen, por qué hacen lo que hacen, pero todo eso presupone que no hay ninguna duda sobre la existencia del fenómeno, que eso ya lo habéis dicho antes. Sí. Pero sí me gustaría, pues probablemente los espectadores se lo están preguntando, tres personas de un sólido y merecido prestigio dentro de la investigación del fenómeno OVNI, con mucha experiencia. ¿Cómo en un momento determinado o por qué en un momento determinado adquirís el convencimiento, no la sospecha? No es solo la curiosidad inicial, sino, bueno, hay un momento en vuestra vida, en vuestra experiencia, que adquirís la plena conciencia de que el fenómeno es auténtico y no son solamente rumores. Y luego después retomamos esas cuestiones que estabais planteando. Particularmente yo llevaba bastantes años dedicado más a la parapsicología que al fenómeno OVNI, ¿no? Aquello famoso de que yo me crié con un fantasma en mi casa, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, una tarde del año 1962, hace ya 37 años, paseando como se paseaba entonces por los pueblos, por las carreteras con la novia, me encontré que una bola roja se acercaba a nosotros y las distintas parejas, muy rápidamente por el cielo, y las distintas parejas que estaban por aquella carretera salieron corriendo, despavorido a todo el mundo, yo incluido, que llegué a mi casa corriendo, mi mano en la puerta, viendo aquello, que parecía que se nos caía en la cabeza. Aquello se desvió, giró para otro pueblo de Sevilla, y al día siguiente ni los periódicos, ni aquello había caído, o sea, ni había, pues yo parecía una especie de meteorito grande, ni aquello había caído ni había producido nada. Y cuando empecé a preguntarle a la gente que estaba en la carretera, por qué corrían, por qué habían huido, qué es lo que habían visto, me encontré con la extrañeza de que la gente no decía que no había visto nada, que corría porque los otros corrían y no sabían por qué corrían. Ese miedo a contar la realidad, ese miedo a aquello que yo había visto, que habíamos visto mucha gente que estaba allí y que no había sido nada natural ni nada que no sabíamos lo que era, aquello fue lo que me llamó la atención y ya desde ese momento empecé a la investigación. Es decir, de entrada tuviste las dos experiencias, una que es ver el OVNI, es decir, la experiencia física, y la otra es la experiencia del OVNI como acontecimiento social, la reacción de la gente tan paradójica, tan extraña. Y enseguida tuviste convencimiento. Aquello era un volante no identificado. Yo sé que has visto, que investigando, sé que has visto uno que yo tenía encima y yo no veía, por ejemplo. Me imagino que has visto, ¿no te acuerdas? Sí, bueno, hemos visto más cosas, pero... Es decir, la experiencia que tienes es mucha a ese nivel y no tienes la menor duda sobre la realidad del fenómeno. La realidad del fenómeno no. Bien. En mi caso quizás fue al revés. Es decir, yo inicié las investigaciones de gente que decía que había visto cosas extrañas y la verdad es que casi desde el principio yo empecé a observar que muchos de los testigos eran gente sinceras absolutamente, que estaban muy asustadas, que había huellas, como decía Javier, en el suelo, campos quemados absurdamente. Aquello me llamó la atención, me disparó las alertas interiores y dije, caramba, aquí pasa algo extraño, ¿no? Y continué la investigación, continué, me di cuenta de que había una realidad abrumadora para el que la quiera ver y para el que quiera ir a investigarlo, que eso es otra, ¿no? Porque hay mucha gente que, como sabéis, que pontifica sobre el tema, y no es el caso de Andrés, sin moverse de su casa, ¿no? O de su despacho o de su fábrica de coches. Entonces, a continuación, con el paso del tiempo, yo tuve la fortuna de verlos en cuatro ocasiones relativamente cerca.
con la capacidad suficiente para saber si eso era un avión, un helicóptero, otra historia normal. Y bueno, aunque yo no los hubiera visto, yo tengo la absoluta certeza de que los testimonios de millones de personas, bueno, pues puede haber errores y puede haber invenciones, pero es un porcentaje muy pequeño. Mira, con que hubiera un solo caso que fuera real, el fenómeno sería real. Entonces, vamos, a mí es que no se me ocurre ya ni siquiera plantearme la posibilidad de la duda. A ver. Bueno, yo llegué y os advierto, ya no voy a seguir haciendo rondas de preguntas y allá vosotros. Yo llegué al tema ya cuando a otras personas como Juanjo, como Julio, como tantos otros, ya llevaban años investigando este asunto. Por lo tanto, parto con la ventaja de haber bebido de la experiencia de ellos, ¿no? Así que mi primera aproximación al asunto fue intelectual. Es decir, primero leer la información que había sobre el asunto, ver las contradicciones o las polémicas que llevan o llevaban en aquella época mucho tiempo ya encendidas. Y no me llamó tanto la atención cuando comencé a investigar por mi cuenta las grandes pruebas. Es decir, no fue lo que me sedujo o lo que me convenció de la realidad del fenómeno el hecho de que alguien hubiera fotografiado un platillo volante espectacular en un sitio o que hubieran tomado tierra. No, lo que me llamó la atención, lo que me convenció fueron las pequeñas cosas, los pequeños detalles que eran coherentes. Es decir, testigos que estaban muy separados geográficamente, intelectualmente o de formación entre sí, te estaban contando lo mismo, les había afectado de una manera muy similar y sus testimonios, que no habían sido contaminados, entre comillas, o por medios de comunicación o otro tipo de intereses, eran perfectamente compactos, se estaban refiriendo a una misma cosa. Eso me convenció intelectualmente. Después, yo creo que es inevitable cuando uno se dedica a investigar este asunto y a pisar las carreteras y a ir detrás de los testigos y a buscar la información de primera mano, antes o después acaba teniendo roces con ellos, vamos a llamarlos así en abstracto, ¿no? Uh-huh. Y en una ocasión tuve una experiencia, pude ver un objeto no identificado en la cima de la montaña de Montserrat con otro investigador, con Manuel Carballal. Mientras estábamos investigando a un personaje que decía que tenía contactos con mentales, con Luis Grifol, ¿no? Supongo. Exacto, con Luis José Grifol. No estábamos nada convencidos de que allí se pudieran ver ovnis, pero se nos echó la noche encima, eran las 12 y pocos minutos de la noche, y en un determinado momento, mientras estábamos allí conversando en la cima de la montaña, apareció encima de nosotros un objeto de este tamaño, de color blanco, con un centro verde, fosforito, así muy brillante, que emergió de la noche como si hubiera salido de la nada. Describió un arco muy pequeño en el cielo en cuestión de 4 o 5 segundos y desapareció en absoluto silencio, sin que fuéramos capaces de identificar qué fue aquello, ¿no? Hicimos luego nuestra propia investigación de nuestro propio caso, pero no llegamos a ninguna conclusión efectiva sobre aquello. Es decir, era un ovni. Yo creo que a veces, Andrés, yo tengo que hablar en nombre de los que iba hemos visto. Iba a continuar la ronda contigo. Ah, bien, vamos, bien. Es que como has dicho ya que no empezabas a hacer preguntas, yo ya me lanzaba. Pero te voy a terminar la ronda. Pregúntame, Bonito. Y tu opinión además me interesa mucho. En este caso era hacer un comentario contigo. Y es que estamos hablando tres personas con una amplia experiencia, tres personas que basan su opinión no en lo que otros han escrito o dicho, sino en su trabajo. Puedo garantizar que los tres están concuerdos, no están... ¿Tres? Hay ese airecillo que os confiere, que os da cierto encanto. Es gente absolutamente normal. Su opinión, para mí, tiene un valor total, radical. Pero estamos hablando de algo que es, desde un punto de vista humano, trascendente. Estamos hablando de algo realmente importante. Estamos hablando de algo que debiera tratarse con rigor, se está tratando por parte de los investigadores, algo que debiera ser uno de los acontecimientos más comentados, discutidos e importantes de la humanidad. Yo creo que hay tres fenómenos que, para los que no hemos visto nunca ningún ovni, para los que en principio no estamos interesados, nosotros investigadores de campo, como decía Juanjo, como son los dos compañeros. Primero, es ridículo cuando tienes una concepción del universo cada vez más amplia, de esa cosa que Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, aquello que nos enseñaba que parecía una cosita así de nada, cuando ya te imaginas lo que es el universo, es ridículo que solo la Tierra esté habitada. Es decir, eso ya en principio te suena muy mal, es prácticamente imposible. Por lo cual,
yo no puedo por menos que admitir que hay otros mundos habitados por otras series de gente inteligente, distinta, no lo sé, igual. Segundo, cuando toda esta gente recoge tantos miles de testimonios, evidentemente, como decía Juanjo, con que uno sea verdad ya sería suficiente para demostrar que eso. Y realmente no tiene por qué un piloto o un pastor, ninguno de los dos, mentir de una cosa que ha visto tranquilamente y que la cuenta con miedo, con sorpresa, sin miedo, no lo sé, pero que la cuenta. Entonces lo creo. Y tercero, lo que más apoya de esto es el silencio permanentemente oficial respecto a todo esto. Esto es lo que más mosquea. Es decir, si todo se hablara normalmente, pues a lo mejor tendría menos interés o menos esto, pero el silencio, el secretismo que siempre se rodea, el secretismo oficial, ¿no? Los problemas que pueden tener los investigadores, es lo que más anima. Dicho lo cual, vuelvo a las cósmicas puñetas, es decir, yo sí creo que todo eso ocurra. Ahora, ya miro para otro lado porque no me interesa. No me interesa el día a día, ¿no? Me interesa como fenómeno, me interesa como reflexión, como filosofía, como tantas cosas, como algo trascendente que me supera. Pero mientras estos señores no quieran saber nada conmigo, tomarse un chocolate con churros en casa, que yo estaría encantado de visitarles. Ya, eso es lo que a ti te gustaría. Pero, es que yo ya no puedo hacer otra cosa sino creer. Yo no puedo hacer otra cosa sino creer, nada más. Y a ellos les gustaría también. Una cosa, la que yo hablaba de la posibilidad de que quedáramos como una especie de esclavos tecnológicos, más o menos, de esta gente, ¿no? Pero eso suponiendo que el psiquismo sea el mismo, o sea, que pudiéramos entendernos. Claro. ¿Y si ni siquiera el psiquismo no fuera igual? Diane Fossey se dedicó a ver a los gorilas en el Congo. Sabía quién era el jefe de la tribu, sabía cómo eran las parejas, le puso nombre, pero nunca se le ocurrió y decirle al jefe de los gorilas, buenas tardes, señor gorila, soy una científica. ¿Por qué? Porque eran bichos. A lo mejor no llegamos ni a la categoría de bicho. Yo no soy tan radical como Julio, aunque no. Y me miro al espejo. Yo no soy tan radical como Julio, aunque creo que tiene parte de razón, porque de los cientos de civilizaciones que nos pueden visitar, y puede que me quede corto, puede haber una serie, un paquete de civilizaciones que sean exactamente igual que nosotros en cuanto a la constitución cerebral, al psiquismo que dice Julio. Ahora, puede haber otros que ni siquiera tienen el aspecto humano, con el que no hay forma de entenderse de la misma manera que no te puedes entender con un gorila o con una hormiga, ¿eh? Porque la distancia es sideral. Ahora, yo en eso soy menos radical. Yo, por los testimonios, sobre todo encuentros con tripulantes, que conocemos muchísimo, hay conversaciones en el idioma natal del testigo, en español, en inglés, en francés o en vasco. Sí, sí, ¿eh? Sí. Hay una comunicación, hay una intencionalidad, hay una manipulación, creo yo también. Es decir, estos seres, en muchos momentos, a los supuestos contactados o testigos, los manipulan. ¿Para qué? Pues no lo sabemos muy bien, pero pueden ser incluso sus propios experimentos con nosotros. Para estudiarnos. ¿Eh? No que me encartucho, yo pienso que dediquemos otro programa a hablar de los contactados. Da mucho pánico, ¿eh? No me lo estropeéis ahora. Pero yo creo, Andrés, que lo que comentabais vosotros es verdad. Es decir, llega un momento en que te cansas. Claro. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Están ahí, de acuerdo. Tienen una civilización extraordinaria. De acuerdo. Somos nada, somos los de Atapuerca al lado de ellos, ¿eh? Pero yo creo que tiene que haber, no una, sino varias razones importantísimas por las que no se produce ese contacto oficial todavía. Pero, Juanjo, entonces, ¿cuál es la actitud vuestra y nuestra? O sea, la de los investigadores, supongo que seguir investigando, pero la actitud mía ya solamente puede ser decir, bueno, pues creo en vosotros. Y me doy la vuelta y sigo escribiendo. ¿Qué puedo hacer quizás, más? Quizás en una persona como tú, que eres un modelo medio de escepticismo. Por eso te quiero decir. Ya se ha conseguido el propósito. Que creamos. No, que sepamos. Porque yo no creo que sea un problema. Que tengamos la conciencia de que eso sí es cierto. Es un problema informativo siempre. Sino que tú digas, bueno, de acuerdo, acepto, hay más vida ahí fuera. Hombre, es un adelanto porque efectivamente hace 50 años seguramente la mitad de la gente hubiera dicho que no y se hubiera reído mucho. Incluso, ¿no? O 20. Hay una lectura del fenómeno OVNI que yo creo que también podríamos debatir aquí, que es la del estímulo cultural. Es decir, de una u otra manera el fenómeno OVNI ha marcado mucho nuestra civilización desde antiguo. Me refiero, por ejemplo, aparece una luz extraña delante de tres señores con camello y se habla de la estrella de Belén. Pongámonos por caso. Más adelante, 1896-97, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una oleada tremenda de observaciones de objetos brillantes con aspecto de dirigible, que son como predecesores, es uno de los enigmas de la historia de la aviación, son como predecesores de lo que después serían los dirigibles, ¿no? Todavía no se habían comenzado a fabricar en serie. Ahora,
finales del siglo XX aparecen estos aparatos que hacen maniobras en ángulo recto, desaparecen y aparecen, y se está desarrollando ya proyectos de investigación, incluso en el seno de la NASA, donde se están trabajando con lo que se llaman la energía magnetohidrodinámica, es decir, no están diseñando ya aparatos para el futuro, para el siglo que viene, de propulsión con motores de explosión o con un combustible que se queme, sino que se está hablando de utilizar la gravedad de un planeta para poderla optimizar y convertirla en combustible. Y todo eso lo hacen los ovnis desde siglos, antes de los grandes saltos de la humanidad. Es una cosa curiosísima cuando se observa, es como si fueran provocadores culturales, ¿no? Es un arma de dos filos. Sí lo es. Porque, sí puede, lo es. Porque los ovnis, quizás sea un problema subjetivo, ahora que estudiarlo después, pero siempre han ido delante de la tecnología nuestra, como si fueran por delante de la tecnología. Entonces, bueno, con los camellos de Belén mucho más delante. Mucho por delante, bien, pero a partir de 1800, como tú bien dices, empiezan por los dirigibles, aspectos de dirigibles, y van siendo una especie de adelantado de la tecnología nuestra. Puede ser que esa tecnología ya existiera y entonces se estuviera probando, entonces sería terrestre. Fíjate, Julio, que si aparece la bola roja, esa que tú dices cuando estabas paseando con tu novieta por la carretera, que era un sitio precioso de pasear, porque seguro que había chopos, ya no hay chopos. No, chopos no había, pero bueno, había naranjos. Bien, eso provoca unos sustos horrorosos. Yo me planteo muchas veces, tal y como tenemos en nuestro nivel de, sobre todo respecto a la televisión, respecto a este segmento, que de repente un día bajara unos hombres. Bueno, y eso con una cierta preparación, con una cierta tranquilidad, y dijeran, bueno, somos unos habitantes de cualquier sitio, no sé qué, no sé cuándo, y voy a contar. Es decir, eso iba a concitar la CNN, no sé qué, como la muerte de la IDD, pero al otro lado. Todo el mundo estaría pendiente de eso 4 días. Yo os juro que al 5º día, si estos señores se van y nos han visitado y tal, no pasaría nada. Seguiríamos con nuestras guerras tristísimas en la mitad del mundo, seguiríamos con nuestra historia. Entonces tendríamos una conciencia. Es decir, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el trauma? Yo creo que es mucho más trauma el ver la bola de fuego por una carretera y todos corriendo, que no el que bajen en un aeropuerto en un momento determinado y diga, buenos días, somos nosotros, nos volvemos a ir. Es que y hemos tenido mucho gusto en conocerles. Andrés, quizás estás simplificando. Soy muy antropocéntrico yo, seguramente. Si se produjera ese contacto, tal y como tú lo dibujas, seguramente no sería solamente eso, sino que si se produjese ese contacto sería más largo, más extenso y más profundo. Es decir, ahí se plantearía ya la posibilidad de que la humanidad se englobase dentro de ese club, por llamarlo de alguna manera, que hay ahí fuera. Y ese es el problema. Es decir, ¿por qué? Porque tendrías que plantear, oiga, ¿Dios existe para ustedes? Sí, pero no tiene nada que ver con las multinacionales religiosas. El petróleo, el petróleo nosotros lo hemos desechado hace mucho tiempo. Tenemos una energía más barata y más limpia, por ejemplo. ¿Qué hacemos con las cadenas de producción petrolífera? ¿Qué hacemos? Ustedes no tienen ejército. Vengan a resolverlo, sí. Nosotros se lo plantearíamos. En el momento que se sienten, se le pregunta. Claro, y fíjate, Andrés, que eso provocaría una división entre nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Habría gente interesada en seguir fabricando armas? Por supuesto. Y otros que no. Hombre, entonces, tú estás pensando que el mundo otro es ideal, donde no hay armas, no hay guerras, no sé si es súper avanzado. Pero habrá avances y adelantos que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos aquí sufriendo y padeciendo. Entonces, al final, habría un desgarro interior dentro de la humanidad y a los extraterrestres los agarraríamos, unos tirarían de un lado y los otros tirarían del otro. Eso no es un final de ciencia ficción para una ciencia ficción que yo te he planteado. Yo te puedo poner otro final de esa ciencia ficción donde decirme usted, preguntas se le harían, pero respuestas se pueden no dar. Bien. Quiere decir, las cosas pueden hacerse de formas intermedias. Volveríamos a lo mismo, entonces, ¿para qué se siente? De todas maneras, yo tengo la sensación de que la opinión pública, lo que comentabas antes de la gente, cómo aceptaría una noticia de ese estilo, yo creo que la opinión pública está bastante preparada. Quizá quienes no están tan bien preparados son los gobiernos. Los gobiernos y la ciencia, es decir, los mercados, el establishment. Los mercados serían los que mantendrían. Pero por una razón, fíjate, la ciencia hasta hace muy pocos años ni siquiera contemplaba la posibilidad de que hubiera planetas alrededor de otras estrellas. Una cosa que tomaban con muchísima prudencia, ya se admite. Ahora ya no solamente se buscan sistemas solares en otros lugares, sino que ya se están buscando planetas tipo Tierra alrededor de otros soles. Esa es la majadería, ¿no? Para ir... tiene que ser tipo Tierra. Claro, porque somos antropocéntricos. Ahí no hay oxígeno. Si necesitan oxígeno para vivir, no podrán vivir. Pero esos son los pasos que lleva la ciencia. La opinión pública no está sometida a esos corses. Eso sí que ha sido una tontería de siempre, ¿no? Mira, los investigadores tenemos una información amplísima y cualquiera que se quiera sumar a la bibliografía que hay de los tipos de seres que se han visto. Claro, claro. Es decir, hay seres que llevan unos cascos y unas escafandras que evidentemente tienen problemas respiratorios aquí. Hay planetas donde la gravedad
es distinta y la altura de los seres es distinta. Y parecen niños de un metro veinte, y otros que tienen 3 metros de altura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos todavía en un estado muy primitivo en cuanto a las concepciones de vida exterior. La ciencia no admite todavía. Fernando antes decía una cosa muy interesante, decía, va a llegar el momento... Siempre digo cosas interesantes. Sí. Va a llegar el momento en el que los investigadores que estamos luchando ahora vamos a tener que dejar, afortunadamente, el relevo a la comunidad científica. Y no hay más solución. Llegará este siglo XXI o el XXII o cuando sea. Pero no hay más solución. Y con lo que tú sabes y con lo que has investigado hoy, todos, ¿no está la comunidad o una parte de la comunidad científica investigando todo esto sin que se sepan los resultados? De forma vergonzante. Esa pregunta ahí de Andrés en el aire, volvemos después con ella. Hace 30 años ya, fue el 16 de julio de 1969. Ese día, desde la base de Cabo Kennedy, despegó un cohete Saturno con destino a la Luna. Transportaba 2 módulos, uno de control, el Columbia, que quedaría orbitando alrededor de nuestro satélite bajo el mando de Michael Collins, y otro, el Águila, que alunizaría con 2 astronautas a bordo, Edwin Aldrin y Neil Armstrong. Como todos saben, 5 días más tarde, el 21 de julio, cumplieron con éxito su misión. Para muchos de los que están viendo este programa, aquellos hechos forman parte de su propia historia. Para los más jóvenes son simplemente historia. Pero siendo sobradamente conocida esa fecha y ese acontecimiento, es probable que nunca sepamos exactamente todo lo que allí sucedió. Por ejemplo, pocos momentos después de que Armstrong pusiera pie en la Luna y pronunciara su célebre frase, la emisión que la NASA estaba haciendo a todo el mundo quedó interrumpida. La agencia espacial diría después que fue por problemas técnicos. Pero según todo parece indicar, la realidad fue muy distinta. Algo estaba diciendo el astronauta que la NASA no quería divulgar. Sin embargo, algunas radioestaciones privadas captaron íntegramente la conversación, hasta que, por mayor precaución, el diálogo entre los astronautas y el control central de Houston continuó por un canal codificado. Esta es la conversación íntegra. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. What is it? Do you have some explanation for that? We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Rich, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, all of them. What enough. The hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango, Bravo Tango. Select Jezebel, Jezebel. Yeah, but this is unbelievable. We call it off, Bravo Tango, Bravo Tango. A partir de ese momento, el diálogo entre el astronauta y Houston pasó a otro canal. La posible presencia en la Luna de vehículos o instalaciones no terrestres resulta inquietante. Pero en contra de lo que cree la opinión pública, no constituiría una excesiva sorpresa. La NASA ya tenía entonces y ha seguido teniendo después
constancia clara de que naves de origen desconocido acompañan durante parte de su recorrido a nuestros vehículos espaciales. Esta es una fotografía tomada durante la maniobra de aproximación a la cápsula Gemini 7, en la que pueden verse dos ovnis en el ángulo superior izquierdo. Luego, los propios astronautas que iban a bordo, Borman y Lowell, obtuvieron esta otra en la que los dos objetos luminosos, aparentemente esféricos, son aún más visibles. El 12 de noviembre de 1966, el astronauta Aldrin obtuvo accidentalmente esta fotografía. Un objeto luminoso, cuya ampliación vemos ahora y que parece estar formado por dos esferas muy juntas. Al día siguiente fueron tres las que durante un rato se mantuvieron a una prudente distancia de la Gemini 12 y también fueron fotografiadas. Las fotografías y filmaciones de objetos no identificados obtenidas por la NASA a lo largo de estos años es realmente larga. Vamos a ver una muestra de ese material cedido para este programa por la revista italiana UFO. Durante la misión del Apolo 12, en noviembre de 1969, fue filmado este gigantesco ovni cerca de la superficie lunar. El fallido vuelo del Apolo 13, en abril de 1970, fue atentamente seguido por esos objetos volantes no identificados. Al menos eso puede deducirse por las fotografías de tres ovnis diferentes obtenidas durante la misión. Desde el suelo lunar, los astronautas de la misión Apolo 15 obtuvieron esta secuencia fotográfica de un objeto luminoso despegando desde detrás de una loma. Y en otra fotografía, junto al borde, lo que parece ser un objeto de forma lenticular asomando por el lado de una colina. Ahora veremos cómo una pequeña esfera blanca pasa cerca de la nave Apolo 17. El mismo tipo de esfera que otras muchas veces se han fotografiado o filmado y que también parecen ser las responsables de los extraordinarios círculos en los campos de cereales. En este vídeo, grabado desde el Shuttle mientras sobrevolaba Australia, con los relámpagos de una extensa tormenta allá abajo, puede verse como un objeto no identificado, contraviniendo todas las leyes físicas, abandona su trayectoria inicial para, con un ángulo inverso, alejarse de la atmósfera a una velocidad estimada en 90.000 kilómetros hora. En el mismo plano, entrando en campo por el ángulo inferior derecho, otro objeto realiza una maniobra parecida, como si rehusase penetrar en las capas altas de nuestra atmósfera. Aunque se nos mienta miserablemente desde determinadas instituciones, la salida del hombre al espacio no ha hecho sino confirmar lo que desde la superficie del planeta se viene observando a lo largo de estos últimos 50 años, quizá de estos últimos 50 siglos. De que están ahí, no hay duda. El desde cuándo y el por qué será algo que continuaremos debatiendo con nuestros invitados. Había quedado una pregunta en el aire. Inteligente pregunta, por cierto, ¿quién la había hecho? Tú. Obviamente es una pregunta inteligente. ¿No estarán la comunidad científica investigando ya sin decirnos ni pío de todo esto? Hombre, es su obligación. La ciencia... adelante, o ciertos, que es una barbaridad. Claro, o ciertos grupos de científicos, porque hablar de ciencia es demasiado abstracto, sí que se han preocupado de este asunto. Algunos más públicamente, otros menos. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, existe un pequeño colectivo que se dedica precisamente a investigar este tipo de asuntos. Y en concreto, cuando se refiere al tema OVNI, lo que investigan, y es una actitud bastante inteligente, son los efectos físicos que deja el fenómeno OVNI, o sobre testigos, por ejemplo, quemaduras de mayor o menor grado, radiaciones, etcétera, o sobre el terreno, ¿no? Aunque siempre ha habido un colectivo que ha recibido el nombre genérico de Colegio Invisible,
de científicos de muy diversas disciplinas que han colaborado con investigadores como nosotros ocasionalmente para analizar las cosas que nosotros recogíamos en el campo. El hecho de que un científico vaya sobre el terreno a recoger pruebas todavía es más difícil de ver que un ovni, ¿no? No, pero sí tenemos ayuda de la ciencia, ¿eh? Sí tenemos ayuda de la ciencia, aunque normalmente tipo vergonzante, como he dicho antes, porque pero algunos están dando la cara, o sea, ya dan la cara. Mira, por ejemplo, nosotros estamos ahora recogiendo unas muestras de uno de estos aterrizajes y hay tierra quemada, hay árboles con frutos secos extraños y entonces, pues, tanto a las universidades de Madrid, como de Sevilla, como de Cádiz, como de Murcia, por ejemplo, pues, tanto los departamentos de biología vegetal, etcétera, etcétera, pues se brindan encantados. Para ellos es una cosa casi sorprendente. Hace 20 años eso era inaudito, ¿no? Era difícil. Era difícil. Eso sí que también lo hemos adelantado. Sí. Bueno, hay nuevas generaciones también. Y poquito a poco yo creo, vamos, yo de acuerdo con Fernando, que el relevo es de ellos. Es decir, nosotros estamos como en el oeste pegando tiros. Pero luego va a llegar al ferrocarril. Yo lo que observaba en esta primera parte es que hay dos planteamientos. Y Andrés lo expresaba muy bien desde su perspectiva, además yo coincido con él. Uno es el popular o el afectivo, que es un deseo bueno de que se manifiesten, no para obtener un beneficio de ellos, no para acosarles a preguntas, sino en respuesta de un sentimiento común, yo diría que extensible a casi todos los humanos, de conocer, de entrar en contacto, incluso físico, dar un abrazo, la mano o intercambiar un saludo con parientes nuestros procedentes de vaya usted a saber dónde. La actitud de ellos, de alguna forma o en alguna medida, la interpretamos como un desprecio, como considerarnos en poco, desde un punto de vista afectivo. Luego el otro planteamiento es el social, es el científico, el que afecta a la humanidad como especie y a su evolución y demás, que bueno, ahí puede haber muchas razones. Pero lo que muchos reclamaríamos o estaríamos necesitando es simplemente ese intercambio afectivo, sin más. Lo que está claro es que ellos tienen su nivel de evolución y tienen su tecnología, y lo que está claro es que nosotros tenemos la nuestra, y que somos responsables de nuestros errores, y que no pretendemos madurar a costa de empujones que nos den los demás, pero somos lo que somos, para bien y para mal, y no es cuestión de compararnos ni con ventajas ni con consecuencias negativas para nosotros. No es que nos vengan a enseñar, no es que nos cuenten historias, es simplemente pasa contigo, tío, y va a tomar una copa. Es un planteamiento expresado un poco popularmente, pero que yo creo que es lo que muchos sentimos. Lo otro lo entendemos, pero nos sentimos defraudados de que no se produzca esa manifestación, ese encuentro afectivo. Quizá ahí esté la propia clave del problema, ¿no? En el sentido de que ese pasa contigo, vámonos a tomar una copa, sería una actitud muy humana. Y lo que nos estamos enfrentando probablemente es un problema extrahumano. Ya, pero es que están aquí, que es que esta es nuestra casa, caramba. Sí, conocen, saben cómo somos. De hecho, una de las ramas de la investigación quizás más moderna es la posibilidad de que estén entre nosotros. Claro, 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 que esa es otra. Con un camuflaje, entre comillas, de un cuerpo físico. Yo creo que siempre lo he sospechado. Esa es una de las, de las facetas de investigación más, para mí, más atractivas en estos momentos, porque ya hay pistas serias de que, algunas de estas civilizaciones están adoptando ese maravilloso camuflaje para estudiar esta sociedad o lo que sea, que es el propio cuerpo humano. Y no estamos hablando de lucubraciones. Que está bien que nos estudien, pero si yo voy a un colega mío a que me haga una ecografía, por supuesto que lo que valoro es que lo haga técnicamente bien, que su diagnóstico sea correcto, pero lo que le pido es calor humano también, es que me coloque la mano en la espalda y que... Pero Fernando, aquí... si te llevan 1 millón de años, por ponerte una cifra, que pueden ser más, es lo que decía Julio, es decir, puede haber un problema de comunicación simplemente. ¿Tan grande? Tan grande, que es que tú, como si tú dices, es que yo esta tarde me voy a salir al campo y voy a agarrar un hormiguero y me voy a ir de copas con el hormiguero. Pues es que lo tienes un poco crudo. Desde mi punto de vista, sí, desde el punto de vista de la hormiga, a lo mejor lo está echando de menos. Sí.
a lo mejor me ve pasar por ahí arriba y ni se fija, pasa de... Fernando, eso es de formación profesional. Tú ves lo que tienes con los extraterrestres. Tú ves de formación profesional. Yo hablo de cuestiones afectivas. Y que estáis aquí hablando de las cósmicas puñetas y a lo mejor los espectadores no saben a qué nos referimos. Tú decías algo que efectivamente que es cierto, es decir, el planteamiento, si la estructura humana, bueno, podría desbaratarse si estos tíos aparecieran y nos dijeran cómo es un mundo y todo el follón de nuestro petróleo, de nuestro, todo nuestro sistema. Pero, hombre, sin aparecer de una forma tan clara, sin aparecer, hombre, un par de pistitas, si nos llevan un millón de años, decirnos, mira, lo del SIDA se cura así y lo del cáncer así. Que no nos digan cómo se sustituye el petróleo, que no nos digan, pero que nos den un par de pistas de cosas duras para gente inocente. Los grandes saltos de la humanidad, como decía Javier. Habría que estudiar cómo y por qué se han producido los grandes saltos cualitativos de la humanidad. Juanjo, ahí vamos a empezar la discreta. Es más, yo estoy de acuerdo con Javier que no solamente ha sido la Estrella de Belén o lo que sea, sino que todo el concierto de religiones, hasta el movimiento de las fronteras geográficas, y no sé si movimientos políticos, y hasta guerras, no voy a decir que estén detrás, pero que están muy al tanto, probablemente. Tuteladas. Sí, controladas, provocadas, dirigidas, lo que quieras. Ya que nos tutelen las guerras, chico, que nos tutelen las paces. Bueno, no sé si las guerras las tutelan, pero los cambios, en las grandes catástrofes, los cambios. En las grandes catástrofes, antes de las grandes catástrofes, están allí encima, mirando. Pero tú comprendes que para un tipo como yo es muy difícil creer que estos señores están viéndonos, si son moderadamente... No, pero es que no es una cuestión de creer, es que te puedes ir a las hemerotecas. Por ejemplo, antes del terremoto de México, vete a las hemerotecas y verás cómo hubo un pico de actividad de ovnis que aparecía en los diarios. Ya, pero que nos digan que va a haber un terremoto para que... Es decir, que nos hagan llegar ese conocimiento. Pero si tú eres una tapuerca, con perdón, oye, para ellos. Rico, yo soy una pelvis de tapuerca, en todo caso, que es lo último, que es lo que está de moda ahora. ¿Estás para pensar que aquí nosotros, los terrestres y humanos, estamos haciendo lo mismo con los propios humanos? Que estamos manteniendo algunas... Claro, pero yo me quejo también de eso. Yo me quejo de mí mismo. A ver cómo evolucionan. Claro. A ver cómo evolucionan. Y me avergüenzo. Y somos capaces de llevarle la pirina. Y me avergüenzo. Y lo que a mí me avergüenza es que ellos no se avergüencen de ellos mismos. No sabemos lo que pasa ahí arriba. Lo que pasa es que tú me has hundido diciendo que tienen otra psicología. Es decir, si no entienden el bien, el mal, la generosidad, la... No lo sé. Pueden entender otra cosa. Mira, Andrés, yo creo que no lo hemos dicho ninguno. Si los conceptos éticos no son los mismos, entonces sí que se explicarían muchas cosas. No lo hemos dicho ninguno de los que estamos aquí, pero lo pensamos los tres seguro, o los cuatro. Del fenómeno ovni sabemos muy poco. Es decir, sabemos algo, pero es un fenómeno tan inmenso y tan difícil y tan viejo que se nos escapa de las manos. Es decir, estamos tocando algunos flequitos, abrimos una pequeña puerta, pero no tenemos ni idea. Así de claro. Por una parte, pero por la otra sabemos mucho, porque sabemos, o tú, o vosotros, cuando escribís, cuando decís, bueno, esta gente puede ser que esté detrás de ciertos conflictos, puede ser que esté detrás de ciertos cambios grandes dentro de la humanidad. Pero es que hay dos cosas. Una es la recogida de información, que nosotros estamos permanentemente recogiendo información, y otra cosa es la interpretación de la información de la que disponemos. Eso son lucubraciones nuestras. Claro. Nosotros interpretamos el puzzle con las piezas que hemos podido más o menos... Tú lucubras en positivo y yo lucubro en negativo. Pero es que, quiero decirte, una cosa... Claro, pero no hay posibilidad de lucubrar en negativo a la hora de negar las evidencias. No, yo no niego las evidencias. Claro. Yo estoy hablando, una vez que admito eso, que existe toda esta gente, que hay gente buena, gente mala, gente regular. Lo único que me descontrola es lo que ha dicho Juanjo, de, es decir, el problema ético, si quieres, de cómo son estos, qué valores tienen, si coinciden o no con los nuestros. O sea, si yo soy un ser superior, si yo fuera Dios y viera lo que ocurre en África, a mí se me iban las manos para parar el hambre, para parar las enfermedades, para parar... No podría hacer otra cosa. ¿Y si está prohibido? Ah, pues entonces ya... Pues eso ya sí que se lucubrar en plan... Es lo que decía Julio, es decir, si tú vas a una tribu... Yo entiendo eso, pero me revela, ¿entiendes? Y tú tienes el impulso natural. Yo no les voy a dar un microondas, pero voy a intentar darles penicilina. Pero ojo, a lo mejor el que le des penicilina los vas a hundir en la miseria, a corto o medio plazo. Sí. Sí, porque incluso su organismo está preparado para otra cosa. Y tú llegas y desembarcas en América con algo la viruela hacer. Y te cargas a todos los aztecas con la viruela. Pero la viruela la llevo puesta. Es decir, cuando...
Mira, una de las cosas que se planteaban, que es un tema bonito, en las misiones espaciales, tanto a la Luna como a Marte, era la posibilidad de que las naves, cuando llegaran a las nuestras, me refiero, ¿no? Cuando llegaran a estos lugares, no estuvieran lo suficientemente esterilizadas y que transportaran microorganismos que desembarcaran en ese planeta y pudieran crear una auténtica catástrofe. Y se creó una auténtica obsesión a nivel científico para tratar de impedir esto. A lo mejor con el asunto de OVNI hay unas medidas profilácticas. Es maravilloso sentido, ¿no? Que se cree todo eso para ir a Marte y que nadie piense lo que ocurre en África. Me parece pintoresco por parte de los gobiernos capaces de preocuparse por semejantes cosas, ¿no? Pero ese es otro problema, Andrés. Yo creo que la humanidad, yo lo he repetido muchas veces, la humanidad es un bebé. Es decir, desde el punto de vista incluso cronológico, tenemos 10.000 años de escritura como mucho, 8.000, 5.000 años. Al lado de los 4.500 millones de años que tiene el propio planeta, somos un bebé que está gateando apenas. Entonces, dale tiempo. Tú no puedes coger ahora un bebé y enseñarle la declaración de la renta. Por ponerte ni un adulto tampoco. No se te ocurre. Pues a lo mejor a estos seres que te pueden llevar 5.000 años tienen verdaderas dificultades para que la Tierra pueda entender cosas todavía. A mí me preocupa lo que te he dicho antes, el tema de la ética. ¿Creéis que tienen los mismos valores, por llamarlo de alguna forma, que nosotros? Yo creo que puede haber algún valor. ¿Tenéis alguna base en que...? Puede haber una serie de valores fundamentales que yo creo que son generales en el cosmos. Es decir, o sea, lo que sería el derecho natural sería ser... Sí, es decir, la belleza, la bondad, la ternura, el amor y la justicia, con muchas comillas, puede que sean valores universales. De la misma manera que es el frío y el calor, y la humedad y la noche y el sol. Es decir, eso es invariable en el cosmos, supongo. Ahora, ¿cómo llevas eso a la práctica? Es donde yo tengo, creo, dudas. Es decir, la justicia nosotros la interpretamos de una manera y la llevamos a cabo. ¿Cómo la lleva un señor que nos lleva 5 millones de años? Y que además no tiene la constitución atómica que tiene el doctor Jiménez del Oso. ¿Eh? ¿Eso que gana? Yo pienso que sí, que aparte de que sí, eso que gana. Muchas gracias, luego tomamos un café. No, hombre, lo digo porque estás un poco enfermo. Y... No. Básicamente lo que tú estabas diciendo, esa serie de valores o de principios extensibles a todo el universo. Y probablemente también están en lo biológico y en lo psicológico. Claro. Es decir, somos como somos, no de una forma gratuita, una forma casual. Casi con toda seguridad de haber organismos vivos e inteligentes están basados en la química del carbono. Lo que estamos viendo es que el material de construcción del universo es el mismo en todo el universo. El silicio. No, el silicio. Con muchas dificultades. Sí, decir, no, para crear estructuras, mira, para crear estructuras no complejas hace no falta... De acuerdo, Fernando. No, pues vamos a dejarlo para luego. En el planeta tenemos un ejemplo de transporte del oxígeno, no precisamente como lo hace un ser humano normal. En este caso lo hace a través no del oxígeno, sino del cobre, que son las sepias. Sí. Entonces, tienes un ejemplo muy concreto de que la vida dentro de nuestro propio hábitat puede cambiar sustancialmente. Entonces, ¿por qué no va a haber señores que tienen otra constitución atómica y basada en otros principios fundamentales de la vida? Puede ser, yo no lo creo probable de acuerdo a lo que sé de biología. Y no solamente la experiencia mía o mis conocimientos, sino de biología humana. Lo que uno no, de biología a nivel general. La variedad, la complejidad de las estructuras orgánicas requiere un elemento con una capacidad de combinación, con una versatilidad que la tiene el carbono, pero que no la tiene el silicio. Pero, mira, yo estoy de acuerdo con Andrés. La capacidad de variación que de no la vamos vida a, no en vamos otros a discutir mundos por eso, Juanjo. Puede estar sujeta que puede ser a del condiciones silicio, que no son o las movimientos nuestras, de formas vivas en los conos de volcanes, por o puede ejemplo, ser, que es una cosa hablamos que hasta poco tiempo no hablamos de vida compleja, de vida estructurada, el soporte biológico para alguien pensante, para alguien inteligente, es mucho más complicado que el de una ameba o que el de una sepia. Y no digo que no sea complejo el de una sepia, pero aun suponiendo que no fuera así, aun suponiendo que la estructura química pues fuera diferente y que partiéramos pues de otro elemento de construcción distinto, lo que sí parece claro es que la diversidad es necesaria. Es decir, que para llegar a un ente con un sistema nervioso central suficientemente desarrollado como el nuestro, no se puede hacer con pegamento y con un solo tipo de molécula. Hace falta una riquísima y una tremenda variedad.
que permita, no solamente, la inteligencia no vale solamente como una forma de actividad psíquica, va unida indefectiblemente a lo afectivo, a no ser que construyamos un ordenador. Pero bueno, y tú, de los ejemplos. Es decir, que la evolución requiere de la angustia, porque si no, o sales ya perfecto o no evoluciona. ¿Tiene que ver eso con que nosotros conocemos casos, por ejemplo, de seres voladores? Que me refiero a que tienen que tener sentimientos como nosotros. Sí, ¿y por qué no va a tener un ser acuático inteligente sentimientos? O un ser volador, que nosotros no lo concebimos como ser inteligente volador, y sin embargo puede tener los mismos sentimientos que nosotros o más. Sí. Es decir, la realidad objetiva que estábamos diciendo, hay unos seres que no son de aspecto humano, pero son inteligentes, evidentemente. Nosotros no podemos presuponer que no tengan sentimientos. Claro, no, yo presupongo, doy por supuesto que tienen sentimientos. Por eso hablo del aspecto afectivo del fenómeno. Y supongo que tiene que haber sentimientos de piedad también. Ahí voy yo. Pues como todos, me imagino. Pues es que la vida, yo creo que tiene unas constantes siempre. Y de necesidad de buscar a Dios, por ejemplo. Pero que si tienes todos esos elementos en cuenta, entonces es que está claro. Pero, Fernando, o se deriva claro. Que la actitud que han tomado es la de observadores. Claro. Pero es muy difícil y interpretar. Y nosotros, en este caso, el papel que nos corresponde es el de observados. Pues sí. Pues sí. Probablemente. Y, hombre, y que ya encima se me pida que haga un esfuerzo para comprender la psicología del que me observa, entender sus razones y aceptar sus motivaciones, pues ya me parece más, ya, o que me las explique, o que se vaya a hacer con mi capullo. Y vuelva a lo afectivo. Sí, estamos de acuerdo. Me parece bien. Ya está, venga. Qué desastre, ya hemos terminado. El asunto es tratar de entender esos sentimientos, ¿no? Yo creo que eso es complicadísimo, sino imposible. Es decir, al perro al que su amo le inyecta veneno para matarlo porque está ya agonizante, ¿ese perro entiende que eso es un gesto piadoso? Probablemente no. Es decir, intentemos ponernos en ese papel, ¿no? Y sin embargo, el gesto es piadoso. No le pidas al perro que haga un esfuerzo y que entienda que es un gesto pero es que piadoso. Nosotros somos el perro, en este caso. Claro. Pues eso es lo que nos quejamos, mi amigo Fernando y yo, de que ya la vocación de perro, chico, ya has ladrado bastante durante no sé cuánto tiempo, porque encima huyes, ¿no? Dejemos la cuestión, porque estamos en el terreno de la pura especulación y sobre todo de los sentimientos. Y cuando se expresan sentimientos, pues uno llega indefectiblemente, si no a las manos, pues a posturas radicales. Y estábamos bien como estamos. Y lo que estáis contando me parece además fundamental, pues porque la experiencia que tenéis a ese nivel es mucho. Y cuando Juanjo dice las cosas que dice, pues tiene mucha más información y muchos más datos de los que aparentemente... Bueno, pero a veces la información no te por eso que es una te opinión lleva, especialmente que te lleva válida. A una especial lucidez a la hora de la interpretación. Y seguramente te lleva muchas más preguntas que la no información. Claro, por eso decía yo que tengo muchas dudas, muchísimas dudas. Tengo la certeza única que comparto con ellos, es decir, la seguridad absoluta de que, existe, de que hay naves no humanas que están aquí desde siempre. Y que algún día los militares tendrán que abrir sus archivos y decir, señores, les hemos estado engañando miserablemente durante décadas. Para bien y para mal, diciendo que había y no había, y diciendo que no había y si había. Uno que ha vivido, como decía Fernando, dentro de la milicia, una conferencia que yo di en el Ateneo de Sevilla, me encontré a un comandante sentado en primera fila que vivía en un bloque de al lado, vivía en unas casas militares, y me encontré al comandante sentado en primera fila. Entonces le dije, oye, fulano, ¿a ti te interesan estos temas? Y el hombre puso cara rara. Y cuando de pronto me di cuenta, yo, claro, mi idea militar no era muy fuerte. Y cuando me di cuenta, digo, entonces tú que eres de la segunda bis y vienes aquí a hacer una investigación a ver qué es lo que voy a decir yo de los hornos. No, déjate de WhatsApp. Y sí. Ahí estaba. La segunda bis, aclaralo, sería... Bueno, la sesión de inteligencia de... Inteligencia. Pero tú fíjate que a mí lo que me gusta, aparte de eso de que no contaminemos a los marcianos, eso que decías tú antes, es decir, el detalle humano de toda la carrera especial, lo que más me gusta a mí es cuando meten lo del disco ese y una banderita y un abecedario, esas cositas que dice, por si acaso las pilla alguien... Coño, que harán lo mismo estos con nosotros. ¿Qué quieres, que pongan una bandera? Claro, que nos pongan una bandera, una botella de chinchón, yo qué sé, que nos manden algo del más allá. Hay muchas anécdotas. Que llegue eso que se ha llevado 500 kilos de tierra, bueno, pues cada mar, cada una cajita, te la abre, y ahí aparece un anís del mono, yo qué sé. Es decir, que nos den algo. Yo creo que y están, si tú tienes algo, dímelo. Están dando mucho, A ver. Lo que pasa es que o que no nos damos cuenta o no se quiere decir, pero no lo quieres tú decir ahora. Hay mucha, ¿eh? ¿O no lo quieres tú decir ahora? Hombre, yo todavía no tengo la seguridad absoluta. Bueno, pero, danos la posibilidad. Pero yo, aquí mismo en esta mesa, hay una cosa que podría ser interesante. Qué susto, si los científicos algún día descubren que es verdad
lo que estamos investigando. ¿El qué? Bueno, eso lo dejo al misterio y a los observadores que se fijen bien en los que estamos aquí. Ay, madre, ya empezamos mal. Aclárate, Juanjo. No, no, no lo voy a aclarar. Pero está delante de las cámaras. Aparte de Jiménez del Oso. ¿Eh? Aparte de Jiménez del Oso, que es lo único más interesante que tenemos aquí para los científicos. No, ahora hablando en serio. No, venga, pero ¿qué puede haber? Es una posible, subrayo, posible, no sé si decir muestra, de algo que podría tener un interés especial, que podría proceder de alguna de estas civilizaciones. ¿Algo que hay aquí? Exactamente. Está delante de las cámaras en estos momentos. Y Julio lo sabe, pero Julio no va a decir nada. No, por supuesto. Eso es lo que se llama pausa valorativa, sí. Por no llamarlo... No, el agua. No es broma, ¿eh? No el es agua. Broma. No es broma. ¿Agua? No, es algo que llevamos uno de los que estamos aquí delante. Lo llevamos puesto. Pero dilo ya, tío, no, no lo fastidie. No lo voy a decir. Hasta que no tengamos las pruebas definitivas. Fernando. ¿Qué? ¿Qué hacemos? A mí es que me lo dieron y el secreto, yo no quiero contar. A mí se van a quedar conmigo estos dos ni hablar. Bueno, pero es curioso que estemos hablando del fenómeno en estos términos como lo estamos haciendo y que haya millones de personas, no unas pocas, que bueno, que no es que tengan dudas, es que creen que todo esto son atroces tonterías y que los ovnis no existan. Insisto en lo que decía en la presentación, está claro que hay... que hay niveles diferentes de información y que los que estáis dentro, los que seguís el tema, los que lo investigáis, tenéis una opinión basada en la experiencia, pero que luego la mayoría de la gente que no está vinculada al fenómeno o que no lo ha investigado, no lo ha seguido, pues tiene una opinión muy distinta y si la tiene es porque está mal informada, obviamente. Yo te diría, a mí me parece muy bien que una persona no le interese un tema, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de interés, ¿no? No, no me interesa el tema y no lo investigo. Entonces, muy bien, pero eso no implica el negarlo detrás. Es decir, eso sí que es anticientífico. Es decir, yo no me interesa para nada el estudio de Egipto, por ejemplo, pues mire usted, pero Egipto está ahí. Claro. Pero yo no me interesa Egipto, es decir, no me interesa, no, lo voy a estudiar en mi vida y no me preocupa. No me refiero a la indiferencia, que eso se puede entender, sino a la negación. Eso es lo que llamo anticientífico, por eso sí que es anticientífico. No, mire usted, que Alfa Centauri, que es lo más cerca, está a 4,9 años luz y nosotros no podemos viajar por el espacio a esas velocidades, pues otros tampoco. O los planteamientos que hacía Carl Sagan en algunos libros, que era de lo más tendencioso y manipulador. Es decir, la gente se nutre habitualmente de ese tipo de cosas que sí son las que se publican, las que se exhiben públicamente y hay muchas cosas, con alardes tipográficos o titulares. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa que la opinión pública debe saber si no lo sabe ya, y es que entre todas esas personas que niegan por sistema el fenómeno sin haberlo investigado, algunos están intoxicando premeditadamente a la opinión pública al servicio del servicio de inteligencia que sea. Es decir, no... vamos a ser sinceros, y en España tenemos media docena larga de señores que se dedican sistemáticamente a intoxicar porque reciben dinero o favores por lo parte bueno de los servicios de inteligencia. Lo bueno es que en estos años han aparecido poco a poco pruebas cada vez más contundentes de esto, ¿no? Ahora, mientras estábamos hablando de qué prueba sería la definitiva o qué pruebas hay por aquí que podrían ser interesantes, estaba recordando un caso del año 80, que ocurrió en Trans-en-Provence, en Francia, y que fue investigado por la Gendarmería francesa, por el Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es la NASA francesa, en Toulouse, cuando un objeto de unos 3 metros de diámetro, una cosa pequeña, toma tierra en el acceso a una granja, se posa sobre unas hojas, era otoño, y sobre el terreno de acceso al lugar, y deja una huella, que es investigada por la Gendarmería. Las investigaciones sobre las muestras de terreno recogidas por los gendarmes y sobre las hojas también recogidas por la gendarmería se han hecho públicas hace pocos años, o sea, desde el año 80 que ocurrió hasta hace 4 o 5 años que se hicieron públicas, y han resultado ser demoledoras, ¿no? Cambió la estructura molecular del suelo, las plantas, las hojas perdieron toda la clorofila, o sea, desapareció por completo, y llegaron a la conclusión de que no podían decir que era una nave extraterrestre lo que había aterrizado allí, porque evidentemente no dejó la banderita que pedía Andrés, pero sí que era algo que no obedecía a ninguna de las causas mecánicas o de propulsión o de sistemas de propulsión conocidos. Y eso,
lo queramos o no, es una prueba. ¿La estructura de esos aterrizajes o lo que sea siempre coincide, más o menos, o no? No, en absoluto. Hay una diversidad tremenda. Hay distintos tipos de, de consecuencias. ¿Os acordáis de aquel caso del eclipse solar? Que después de 4 o 5 años los científicos dijeron que era un ovni, después de haber estudiado, siguiendo con un, me parece que era un avión, el Concorde, seguían el eclipse solar. Encontraron una luz, tal, la estuvieron analizando 3 o 4 años, y a los 3 o 4 años salen las conclusiones oficiales. 3 o 4 días más tarde, automáticamente dicen que no, que se han equivocado. ¿Tú comprendes que un científico que lleva 3 o 4 años estudiando aquello y lanza la opinión al cabo de 3 o 4 años, en 3 días reconoce que se ha equivocado? ¿O es que le han dicho que se ha equivocado? No, mira, y hace unos días vamos a acabar. Salió un caso del año 79 en Canarias, unas 50 imágenes de un objeto enorme. Bueno, pues hace unos días sale uno de estos intoxicadores profesionales diciendo que es un misil norteamericano lanzado desde un submarino. ¿En Canarias? En Canarias. Bueno, eso es insostenible, es decir. Y esto ocurre casi a diario. Bueno, yo no soy parte de la manipulación, no pretendo silenciaros para que no digáis más cosas, lo que pasa es que se ha acabado el tiempo. Yo no me levanto de aquí hasta que no me digas. Terminar el coloquio. No, porque... Yo hago huelga de sitio. Porque... Hasta que no me diga Juanjo que hay aquí. Nos lo dirá en el próximo programa. Yo quiero aprovechar que están aquí estos 3 pesos pesados de la investigación ecológica para ocuparnos de un aspecto del tema que me parece muy interesante. Hablamos de que no entran en contacto, de que, bueno, hay mucha gente que afirma estar en contacto con ellos. Vamos a ocuparnos en otro próximo programa, si estáis de acuerdo, de ese aspecto del fenómeno. Y bueno, a ver si de aquí a entonces cuentas lo que tenemos aquí, porque estarán todos nuestros espectadores en ascuas como nosotros. Es un problema de observación. Vale. Está delante de las cámaras. Bien. El cristal del objetivo. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Volveremos la próxima semana con este tema, si nos da tiempo a prepararlo, y si no, con otro que esperamos que sea de su interés. Hasta entonces.